con el caso de linet puente. pues bueno, esto es importante, lo que vamos a compartir a continuación. resulta que ella, a través de redes sociales, estuvo publicando mensajes. pues bastante, eh, o sea, la verdad es que eran completamente contrastantes con lo que regularmente ella publica. Sí. y el primero tenía que ver, el fin de semana tenía que ver con el estar harta de, de pues de no tener la libertad de salir de la tranquilidad y, y del momento en que estamos viviendo en, eh, de alguna manera como sociedad a través de lo que, lo que pasa con la pandemia, ¿no? Lo hemos hablado, la pandemia ha provocado mucha ansiedad, ha provocado muchos problemas emocionales en, en todos. Eh, precisamente por lo que dice Linet, por lo que dice Linet Puente sobre, pues sí, el, el estar encerrado, el no tener esta libertad de volver a abrazar a la gente con cariño, todos los que somos apapachadores y que nos gusta abrazar, pues hoy no podemos hacerlo. Entonces Linet estuvo publicando ese mensaje. A mí me llamó mucho la atención y dije, wow, Linet nunca se muestra tan transparente en las redes. O sea, -tan. ¿saben qué pasa? Que en las redes estamos muy acostumbrados a mostrar lo bonito. Siempre mostramos jijiji, la mejor comida, el mejor viaje, el mejor paisaje, el mejor día de nuestras vidas, aparentemente. En redes sociales son pocos los que se atreven a mostrar sus lados oscuros, que todos tenemos, ¿eh? Todos. Y entonces Lynette no muestra mucho ese lado oscuro, pero en estos mensajes, por lo que entendí, dije, ok, la está pasando mal. Por posterior a ese mensaje, escribe otro, que se los voy a leer tal cual. A ver, aguántenme nada más tantito, aquí en lo que lo busco, donde ya el mensaje sentía yo que ya iba más encaminado hacia un problema. Dice: he estado desaparecida, no han sido buenos días. Ya les contaré. No siempre podemos ni tenemos que vibrar, vibrar alto. Así yo hoy, abrazo y a cuidarse. Lo que me llamó la atención fue un iconito del coronavirus, el iconito verde, ¿no? El emoji. Y en ese momento, pues ya para mí se encendieron las alertas de que algo estaba pasando con Linet. En la mañana de hoy, yo he estado ya eh, moviéndome, haciendo pesquisas, pues para darles a ustedes la información exacta. Sí, Linet tiene coronavirus. Linet la está pasando mal. O sea, no es del. No, ligero. tiene muchos síntomas porque ella tiene asma. Ah, caray. Entonces, por eso es que muestra estas, estos mensajes donde la vemos, pues que nos dice: No han sido buenos días, no la estoy pasando cool, no la estoy pasando bien, la estoy pasando mal. Eso es lo que está pasando con, con Linet. Yo no sé, yo ayer no vi Ventaneando, pero yo no vi ninguna nota que dijeran que, ten, que tiene COVID. Yo supongo que a lo mejor Ventaneando está el permiso de decir que tienen covid cuando la están pasando bien. Entiéndase este Pedro que no le pasó nada a Daniel, ¿no? Uh -huh, sí. Cuando son asintomáticos. Pero cuando hay alguien que no está siendo asintomática como Linet, porque trae otros problemitas de salud, yo creo que entonces le dije, "Stop. Stop, no digas nada." Porque este, pues ella no ha salido a dar un, o sea, no ha dicho, ¿saben que Sí tengo covid. Y estoy así, no lo tiene que decir en un video, lo tiene, lo pueden poner en un texto. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo ya sé que está pasando, sí ha dado positivo. Este tiene, tiene COVID, eh, la gran Linet Puente. Le vamos a mandar un abrazo desde esta comunidad. Ya saben que aquí somos medio cursis cuando nos lo proponemos y somos así medio cariñosos y empalagosos. Pues no importa. Hay que mandarle buena vibra, hay que mandar corazoncitos para Linet. Ah, Inet. pero eso no es cursi, eso está bonito. Hay que es... mandarle corazoncitos claro. a Linet. Pongamos corazoncitos en el chat y mandemos toda esa energía. Yo creo mucho en las energías, creo mucho en esas cosas. Y yo sí creo que aquí, desde este espacio, de esta comunidad y de esta tribuna, podemos hacer cosas mejores. Entonces, ¿qué les parece si ponemos corazoncitos y mandamos buena vibra a Linet, que siempre es bien linda, siempre está alegre en la pantalla, siempre la está pasando bien en su trabajo? Pero está ocurriendo esto. Y pues desafortunadamente está así la hermosa Linette Puente. ¿Cómo ves, producer? Pues lamentable, porque dicen, por más que dicen, ¿no? Que esto es la nueva variante y que la, es uh -huh. como muy ligera y no sé qué. Pues hay hay casos, ¿no? Que se complican y hay que cuidarse por si sí o por si no. pues Exactamente. La recomendación es evitar a toda costa que te contagies. Porque luego tu yo... familia la han pasado mal los muy últimos mal, días. Mal, 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 La han pasado mal con un caso que tienen Sí, ahí. ya tenemos... Ahorita hay dos casos. Fíjate nada más. Pero en uno en particular la han pasado muy, muy, muy mal, mal. La han muy pasado mal. muy mal. Muy. Muy mal. Entonces, Yo sé que hay muchas familias que la están pasando mal y, y, y lo único que nos queda es empatía y por supuesto suena trilladísimo y nos tienes hasta el copete decirlo. No bajen la guardia. No. Sí, nos tienes hasta el copete la frasecita, pero es una frase que nos puede ayudar a salvar vidas. Esa es tanto la propia como la de los demás. ¿No? Sí, claro. Entonces, un abrazo y un beso a Linet Puente que está pues padeciendo el cobicho y pues han sido días complicados pues que se mejore pronto no exactamente de hecho Alex ¿cómo? se me fue está muy rápido aquí ah es que hay muchos corazones para Linet qué bonito qué bonito muchos corazones es que por eso amo esta comunidad la buena vibra no eh, por eso amo esta comunidad claro. porque 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 convocamos a este tipo de cosas que nadie convoca Uh -huh. Nunca nadie convoca, convocan a que los defiendan, a aventar hate A que pobrecito de mí, que me va, y que la vida como me va, que no sé qué no, 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 aquí no hay víctimas, aquí hay otro tipo de comunidad Entonces creo que, creo que vale la pena, ¿no? Sí ¿Quién sabe qué andas haciendo? ¿Andas fijando comentarios? No, pero lo que quería, quería hacer otra cosa <laughs> Desfíjalo Sí uh -huh. Este, y tenemos la encuesta, ¿no? Sí. Tenemos la encuesta justamente del siguiente tema, que es Arad de la Torre. ¿Qué opinas de Arad de la Torre? Y dice 49% dicen, no lo soporto, dice la respuesta de mil y tantas personas. Luego el 37% dice, me, me. Y el 14% ¿Me? dice, me cae bien. Eso... Ok, esos son los votos en vivo. Para los que nos ven grabados, dejen el comentario.